Montserrat Larqué es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana y tiene un máster en guión de largometraje en la Fundación para la Investigación Audiovisual de la Universidad de Menéndez Pelayo en Valencia, España. Su primer cortometraje, Veneno, fue seleccionado en festivales como Cine de Huesca, Expresión en Corto, Irish Latin American Film Festival, International de Curtas Metrellens de Sao Paulo y el rencontres du Cinema de América latine en Toulouse, Francia. Ha formado parte del cuerpo docente de la Universidad Iberoamericana en Golem Producciones y en Sa Institute, impartiendo guionismo y producción. Ha sido jurado en el Programa Nacional de Estímulos a creadores cinematográficos en la categoría de guión de ficción y también para la convocatoria de proyectos de cortometraje. Su corto Que vivan los novios fue nominado a La Diosa de Plata como mejor cortometraje del año. Su primer guión de largometraje allá terminó ya su ronda de financiamiento y está a punto de ser producido. Trabaja actualmente en su segundo largometraje titulado Violetas en la Cueva. El cual desarrolla con Elsa Reyes en coproducción con la casa productora española Kivit Solvest y en el desarrollo de una serie. A la par, siempre ha tenido un interés en las tecnologías de información y en su arquitectura. Mi querida Montserrat Larqué, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto y déjame empezar porque el tiempo apremia, me gustaría preguntarte una cosa que todas las personas que, eh, como tú has visto, pues les preguntamos, y es, ¿quién es Montserrat Larque ¿Y qué le hace diferente a los demás, a las demás personas? Híjole, esa pregunta creo que es muy compleja de contestar desde la primera persona, pero te podría decir que Montserrat Larqué... Es una mujer que se crió en un pueblo eh, que ha tenido eh, la posibilidad de crecer como su ámbito cultural, ¿no? Pero mi crianza en un pueblo, en un entorno, no te digo rural, pero bastante, pero sí de pueblo, con una cercanía diferente y con una forma diferente de ver la vida y de ver las relaciones en una ciudad pequeña eso creo que eh, ha marcado muchísimo mi trabajo en todos los aspectos desde el empeño que le pongo a las cosas por tener que viajar desde muy chica largas distancias para lograr lo que quería hasta la forma en la que veo a las personas eso creo que sería una de las características que pienso que han marcado mi punto de vista maravilloso qué te hace diferente Monse porque yo te conozco y tú eres una apasionada de la tecnología por algún motivo. Todavía no lo encuentro, eh, no, no puedo disectar perfectamente por qué, pero ¿por qué te gusta la tecnología? Vamos a hablar de una cineasta que le gusta la tecnología. ¿Por qué te gusta? He pensado, bueno, cuando salí de la universidad, mi primer trabajo fue en una agencia que empezó a desarrollar el Internet en México para grandes firmas, ¿no? Entonces trabajábamos en la primera página del Palacio de Hierro para México, la primera página de Microsoft para México, una de las páginas corporativas de, las de Telmex para México, la primera. Y me acuerdo que en esa época, pues Internet no era tan común, ¿no? Como es hoy en día. Y siempre me ha llamado muchísimo la atención. Fue un mundo fantástico que encontré cuando descubrí eso y después me quedé pensando que yo creo que en lo que se podría parecer al Lyon porque también me he hecho esta pregunta es en la en que hay que estructurar la información para que pueda ser entregada a, al quien va a recibir esa información ya sea un usuario de internet que va a navegar y no se tiene que perder y tiene que obtener lo que quiere o entregar una historia que tiene que ir entregándole al espectador eh, las emociones que tiene que ir entregando entonces pienso que por eso que en ese punto es donde se convergen esos dos intereses que tengo. Me gusta, me gusta mucho por justo toda esa estructura que hay detrás. Creo que ese es el mayor reto que encuentro en los dos, ¿no? Tú, tú y yo nos conocimos en ese lugar que es fácil amarlo y es fácil hacer todo lo contrario desde diferentes ópticas, ¿no? Pero eso pasa siempre con un lugar que eh, toma la juventud de tu primer trabajo. Totalmente, eh, sí. En el, en, el, en, el, en el día a día yo conocía una persona eh, que era una persona que trabajaba como editora de contenidos digitales, pero no me hubiera eh, puesto a pensar que tus intereses en ese momento estaban en el cine. ¿En ese momento tú ya tenías gusto por el cine? Ya, justo. O entonces sea, a mí lo que me pasó es que al revés, yo quería hacer cine y eh, de esa agencia fueron a buscar recomendaciones para nuevos talentos a la universidad. Y entonces una maestra me llamó a mi casa por teléfono y me dijo, oye, ven porque hay un trabajo que a lo mejor te puede interesar. Entonces fui, conocí el trabajo y yo en mi cabeza estaba, no, pues... O sea, yo nomás estoy aquí un ratito porque me voy a ir a hacer cine. Es más, me acuerdo que el día de mi entrevista de trabajo me dijeron, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y yo cine. Y me dijo, ¿Y ¿entonces qué haces aquí? Y yo, no sé, me ofrecieron este trabajo. O sea, sí tenía como muy claro que quería hacer cine, pero sí entré y me fascinó. O sea, me fascinó el Internet. Me acuerdo que me fascinaba la revista Wired, me fascinaba ver cómo empezó Amazon, me fascinaba ver cómo empezó Yahoo, este, me fascinó ver cómo compraron un servidor y entonces cómo pasamos de tener todos en la computadora una línea telefónica conectada a la computadora de cada quien, porque así nos conectábamos a Internet, a tener un servidor adentro de la empresa. Y, y eso me, me atrapó muchísimos años, muchísimos, te, me encanta. Varias preguntas. Número uno, te quiero hacer... Una pregunta sobre Matrix, porque en el momento en el que en ese lugar tan sui generis que se llamaba la tecnología, pues pasábamos por los lugares donde había diseñadores webs en aquel momento, y entonces fue una revolución porque toda la gente empezaba a bajar sus, eh, sus, sus, sus cuidadores de pantalla y, y empezaron a bajar esa descarga. Eh, de, de la Matrix, pero esa lo voy a dejar ahorita. Eh, quiero chismear un poco. Sí, me acuerdo. A... Maravilloso. Déjame ir, ir para acá. Eh, pocas personas saben, o oh, supongo que pocas personas dentro del círculo, pero no tan cercano a ti, sabemos que, que tú estuviste eh, escribiendo cuento y en el momento que estabas, estuviste escribiendo cuento, supongo que muy, muy joven, estuviste a punto de pegarle, y digo pegarle porque todos los que tenemos cierto gusto por escribir, pues, pues, pues pensamos que es el premio, ¿no? El, el gran lugar donde queremos estar. Pero tú estuviste a punto de, de pegarle algo de cuento. ¿Por qué no nos comentas qué, qué, qué premio es, cómo sucedió, por qué y eh, en qué historia eh, tú te estabas enfocada en aquel momento? Mario, no me acuerdo. ¿De qué premio? ¿De cuento? Sí me acuerdo que escribía muchísimo, muchísimo. ¿Escribías cuento? Sí, escribía narrativa. Luego, ¿sabes qué empecé a hacer? Es que sí, conocer Internet sí me switchó la cabeza, plop. O sea, escribía desde muy chica, escribía. O sea, sí me acuerdo de yo a los, no sé, siete años, ocho años, intentando escribir un poema que rimara abajo de la máquina de coser de mi mamá, mientras mi mamá pisaba el pedal y cosía algo de ropa. Yo me acuerdo estar ahí abajo de la máquina de coser con un cuaderno intentando que las palabras rimaran, ¿no? Pero siempre Pero me te gustó te escribir. ¿Eh? Pero eso es poesía. Eso es poesía. Después empecé a escribir narrativa en la universidad y, y tenía así como muchos... Muchos maestros me decían, ¿no? Así, eres muy buen escribiendo, eres muy buen escribiendo, ojalá que te dediques a esto, ojalá que te dediques a escribir. Y me gusta escribir. Yo y después, en Radio Pasillo, en este lugar que nosotros nos conocimos, que estuviste postulada para el premio Juan Rulfo. ¿Eso es cierto o es un Radio Pasillo mío? No, fue un Radio Pasillo, hubiera estado buenísimo, ¿no? Eso se decía Nunca y se lo estuve. En este lugar. A lo mejor era alguien más, porque ¿sabes quién si era así? Pues ¿te acuerdas de ella, de, de nuestra correctora de estilo y de esa área editorial? Claro. Había otra chava que si sí era muy, que si sí era escritora, a lo mejor ella era, y hubo ahí un tal cual, Radio Pasillo, Oficinil Godinato. Ajá. que se confundieron los cables porque no jamás uy, no imagínate qué maravilloso hubiera sido esto no oye, nunca oye, he participado o, o, con o literatura pregunta, había gente ahí que estaba transformando como tú lo decías es poca gente la que puede considerar que ese lugar empezó a hacer cosas importantes en los terrenos de comunicación y en los terrenos de tecnología pero por qué tú si sí consideras que ese lugar fue especial Justamente por eso, porque te regaló la tecnología. Porque me abrió la tecnología, pero sobre todo por el talento que trabajaba ahí. O sea, si sí había unos cerebros de los que aprendía muchísimo en todo. O sea, los cerebros de creativo estaban en lo mejor de creativo. Los cerebros de tecnología estaban en la vanguardia de la tecnología. Los cerebros de editorial y, y porque nos hacían eh, elevar muchísimo la calidad de nuestro trabajo. Siento que eran muy buenos eligiendo a la gente a los talentos. Entonces aprendí muchísimo de mucha gente que después me sirvió todo ese conocimiento, me ha acompañado a lo largo de mi vida, me ha acompañado hasta la manera de presentar un proyecto a cine, la posibilidad de ganar algunas de las becas que he ganado, cómo presentarme a los proyectos, cómo buscar aliados. Sin duda me marcó muchísimo ese trabajo, pienso que por el alto nivel de exigencia que tenía y por los talentos y además la tecnología, ¿no? Mi acceso a la tecnología que me encantó. Hace poco estuve hablando con un grupo de amigos y me decían que qué estabas haciendo. Yo les dije que te iba a entrevistar y me dijeron que les gustaría ver tu trabajo y yo les enseñé Veneno. Eh, a mí la primera vez que lo vi me pareció un puñetazo en la cara me parece un puñetazo en los intestinos eh, y una forma de sorprender eh, eh, ese, ese corto eh, cuéntanos qué pasó con Veneno cómo es que porque es tu primera tu, tu obra su, tu ópera prima ¿Qué, cu, cómo, ¿cómo nació? nació nació escribiendo con mi abuelo viejito al lado y me surgió esa idea y la escribí. Y ya, guardé ese guión. Y alguna vez, justo eh, acababa de terminar de trabajar en esa agencia. Yo me salí de esa agencia porque me operaron y tuve una convalecencia muy, muy larga, de seis meses. Entonces, pues ya no iba a trabajar, estaba en casa de mis papás, regresé a vivir a casa de mis papás, ya no vivía ahí. Y en la convalecencia me acuerdo que llegó mi mamá una vez con el periódico Reforma. Y me decía, mira, esta es la convocatoria y era la primera convocatoria de guiones de cortometraje del Limcine. Yo había participado antes, siendo universitaria, había participado en un concurso del Limcine y me había ganado una mención honorífica con ahí sí un primer cortito, un ejercicio estudiantil. Y mi mamá me dio esta convocatoria y metí mi carpeta. Gracias a esta agencia pude entregar una carpeta muy digna y muy profesional. Y, y lo seleccionaron, y fue una, fue muy padre, porque fue el acceso directo a filmar en condiciones industriales, con equipo profesional, con recursos económicos, con recursos humanos, y filmé esa historia, ¿no? Y después le fue muy bien en los festivales. Yo pienso que a mí lo que me pasa es que cuando escribo no me doy cuenta mucho, y esa es una de las complejidades del guión, no siempre es fácil leer lo que escribes en términos de si va a funcionar o no, porque tiene que funcionar no solo visualmente, sino sobre todo a nivel narrativo. Entonces, filmé esa historia, quise que saliera a Tarso, Me acuerdo que la directora de casting me dijo así como, porque empecé a hacer mi casting y hay un viejo en ese corto. Y, y me llevaban a puros viejitos rositas, así todos como Santa Clauses chapeaditos, muy bonitos, viejitos. Y yo veía a los viejitos y decía, no, es que, es que así no es este viejo de mi corto. O sea, este viejo tiene que ser un monstruo para que la nieta se sienta oprimida. Y entonces, después de entrevistarme y de hacerle casting a muchos viejitos, me acuerdo que le dije a la directora de casting, oye, no, ¿sabes cómo quién quiero como López Tarso? Y entonces me dijo, no, no, no. o sea, yo a él no te, o sea, si quieres te consigo su teléfono y tú... Le hablas, el eje sí, y me acuerdo que le hablé y lo fui a ver. Me dio una cita y fui a verlo a Televisa. Estaba grabando alguna telenovela y le llevé el guión y lo revisó y le gustó. Y, y pues ya filmé con él. Y mucho tiempo después, ya filmada, ya habiendo ido a festivales, ya sí me enteré que fuera el primer cortometraje que filmaba en su vida. Y sí, sí fue su primer cortometraje. No sé si hizo alguno más y después hubo un festival en el festival de, Gua de Guanajuato que era cuando estaba empezando también es esa camada de esos cortos en ese concurso fueron los primeros cortos de muchos directores y de productores también fue toda una camada de, de, de gente del cine y en el fest estaba empezando también el festival de cine de Guanajuato y me invitaron con el corto y ahí eh, iban a hacerle un homenaje a López Tarso, entonces proyectaron el corto ahí en un evento, y ahí López Tarso casi como que me hizo un bautizo en frente de toda la comunidad cinematográfica, yo sentía ahí que estaba ahí con este señor casi que remojando mi cabeza, ¿no? Casi dándome una bendición, entonces fue muy peculiar eso, y trabajar con él fue, fue increíble, porque pues es un gran actor, me acuerdo que mucha gente me decía, no, no, es que, pues no te va a dejar dirigir, porque él dirige, es una persona muy potente, y sí, es muy potente. Y él termina dirigiendo a sus actores, ¿no? A sus directores. Y no, nunca lo sentí así, me impresionó mucho, porque el viejo de la historia tiene Parkinson, y él entraba al set y ya tenía Parkinson, y ya, no dejaba de tener Parkinson hasta que se salía del set, aunque estuviéramos... En corte, en pausa, están arreglando la luz, están ajustándole la camisa, el, el, el maquillaje, la cámara, no sé qué. Él seguía con Parkinson todo el tiempo que estaba en el set. Era muy impresionante. Y, y fue magnífico trabajar con él. Me acuerdo que fue difícil, porque lo avejentamos, lo, lo quería más viejo. Entonces, fue un maquillista muy talentoso. Y no se quería dejar maquillar porque pensaba que lo íbamos a dejar muy chafa, ¿no? Me decía, no, pero es que el maquillaje no sirve, no sé es qué. Le tuvimos que enseñar así unas carpetas con el trabajo previo al maquillista y me acuerdo que lo avejentaron muchísimo, lo avejentaron como 10 años de cómo estaba entonces. Entonces fue muy padre trabajar con él y sí. ese corto fue un regalo, fue una inauguración a una carrera de cine muy, muy, muy buena. Claro. Dime algo, porque ahorita me, me surgió una pregunta que te, me gustaría hacerte. Eh, cuando tú estás escribiendo tus guiones y después viajan esos guiones al set y empiezas a ver lo que visualizaste, ¿tiene, ¿tiene conexión con lo que un escritor se imagina? Es que escribir un guión no solamente estás escribiendo la historia que cuentas, ¿no? O sea, yo te podría contar ahorita una historia. Había una vez esta persona que le pasa esto. ¿no? Esa es la narración de los hechos que pasan. Pero además la tienes que escribir en sentido, en sentido visual. Muchas veces uno escribe un guión y le pone sentido, o sea, un lenguaje literario, ¿no? Que puede enriquecer la lectura. Pero también, depende del caso, la puede distraer. Porque puede haber un escritor. Que tenga un estilo narrativo muy bueno, pero a nivel película no funciona. Y hasta te distrae para entender realmente lo que... Porque tú cuando lees un guión tienes que leer las imágenes, ¿no? O sea, el guión se escribe siempre en tiempo presente y en imágenes. Porque tú cuando lees tienes que estar viendo la película, lo que en ese momento la cámara va a estar viendo. ¿Qué es lo que el espectador va a estar viendo? Pero a veces es difícil... Hacer esas lecturas y entonces por eso ahí se reescribe tanto un guión, porque justo le tienes que quitar que a veces sí, dices yo quiero transmitir esta emoción, pero para transmitir una emoción en el cine tienes que escribirla en imagen, o sea, esa imagen le va a llegar al espectador a partir de una imagen, o sea, esa emoción se le tiene que transmitir al espectador a través de una imagen y de acompañar a un personaje. Para lograr eso es generando imágenes. Y uno a veces transmite emociones al escribir que son para leerse, no para verse en pantalla. Entonces es un acercamiento diferente. Y pues sí, el otro día me escribió una amiga que vio otro corto mío, el de que vivan los novios. No lo había visto. Y me dijo, lloré y lloré y lloré. Y otra amiga también me había hecho, se me apachurró el corazón horrible. Y le dije, sí, a mí también. Entonces sí, tú transmites las emociones y tú las estás viendo ahí, las estás sintiendo y después se tienen que transmitir al espectador, a alguien que ni estás viendo, ¿no? Entonces es, es diferente escribir guión que escribir narrativa y es muy complejo por eso, porque tiene que traducirse a imágenes, además de las complejidades que tiene filmar, ¿no? Que la cámara, que el actor, que el vestuario, que la luz, que el costo, costo que el equipo, que la gasolina, que la comida, que el hotel, que ¿no? Pero es muy diferente el acercamiento a escribir, pero sí, o sea, lo ideal, o sea, la prueba es que pues que tú tengas una emoción que está ahí en el guión y que luego se traduzca, al que le llegue al espectador cuando ya eso se hizo película. Y cuando tienes un guión bien hecho, pues ya vas a filmar como con mucha tranquilidad, si es que tú vas a dirigir. Porque cuando no está bien, pues la verdad es que estás intentando ahí arreglar en el rodaje cosas que si no están en el guión es difícil, a veces las puedes encontrar, pero está tan agendado todo al momento de filmar y tan delimitado por el tiempo y por el costo, que es difícil, o sea, es mejor tener un guión muy sólido y llegar y filmar, y que sabes que si filmas lo que está ahí, ya tienes la peli. Y si a medio rodaje se te ocurre una idea que a lo mejor es genial, pues la puedes experimentar y te la llevas a tu bolsa de edición y ya ves si la tomas o la dejas. Ojalá la puedas tomar y sea una genialidad pero lo que no está padre es cuando tu guión no está tan bueno y te enteras en la isla de edición que no está tan bueno y que ya lo firmaste y que hay que ver que se rescata no cosa que pasa muchísimo eh Oye, muchísimo Montes, déjame preguntarte de qué va qué emociones hay en arriba eh, en arriba los novios que vivan los novios vivan los híjole novios. hay hay mucha ternura hay sorpresa hay risas y hay dolor. Esta sería la lista de emociones que intenté explorar por ahí. ¿Cuál de esas emociones te, te seduce más? El dolor. Todas las emociones negativas me seducen más siempre. Creo que, que una obra, cuando. O sea, yo sé que los finales felices, pues uno siempre los quiere, porque uno es lo que quiere en su vida, ¿no? Su vida feliz. Pero los que más pegan, pues son los, los, las emociones negativas. Y lo ideal es como hacer un viaje, pienso yo. O sea, yo, yo trabajo pensando en el espectador, en, en que yo le tengo que entregar una buena experiencia emocional, eh, que lo tengo que sorprender, que no tengo que aburrir, que él me está dando, no manches, su dinero para ir a pagar un boleto para ir a ver mi trabajo. O sea, se me hace un... Una, de una generosidad brutal y a la que yo tengo que estar a la altura. Eso pienso cuando estoy trabajando. Y, y pienso que un espectador compra un boleto para un viaje emocional, sea emociones positivas o negativas, pero si tú quieres ir a hacer una comedia, si tú quieres ir a ver una comedia, pues no esperas ponerte a llorar, tú quieres ver una comedia. O sea, tú estás pagando un boleto para un viaje emocional y que hay que dárselo. Entonces, eh, sí, también ahorita te puedo decir que las negativas me, me atraen mucho, aunque sin duda hacer una buena comedia, yo creo que eso es lo más difícil. Porque, pues porque hacer reír a la gente es dificilísimo, ¿no? Y de manera inteligente, pienso que es súper difícil. Pero sí, de esas las que más me salen pues son las negativas. No sé qué tanto son las que más me gustan, pero digamos que las que más me salen son las negativas. Y sí creo que los finales amargos dejan muy tocada a la gente y a mí misma, ¿no? Así como, oh, pobre persona. Sí, hablando y, de, y eso me atrae. Hablando de los episodios amargos, pláticame cómo has llevado la pandemia. ¿Qué es lo que piensas? La verdad es que... ¿Qué emociones te ha, te ha manifestado? ¿Tienes ideas? Eh, en el tintero de la pandemia, ¿cuáles son? Fíjate que al principio, eh, ¿cómo la he llevado trabajando? Entonces, muy ocupada, muy, muy ocupada. Eh, paso mi día básicamente en este estudio, gran parte del día. La mitad del año pasado de la pandemia, eh, estuve aplicando a fondos, lo cual es la vida del cineasta, ¿eh? O sea, aplicar a fondos, a convocatorias y carpeta 1, carpeta 2, carpeta 10 del mismo proyecto a otro fondo, de otra forma, con otro plan financiero. así. Eso lo hacen todos los que quieran hacer cine en México y en el, muchas partes del mundo fuera de la industria, ¿no? Entonces, eso es como el que hacer cotidiano de un cineasta. Eh, porque hay para guionistas, para producir, para un montón de cosas. Entonces, gran parte estuve aplicando el primer semestre del año pasado, estuve aplicando a fondos, a convocatorias, y después me invitaron a un proyecto, el cual estoy por terminar, ya este, el, el, solo en dos semanas ya me salgo de ese proyecto. Y, y me la he pasado trabajando muchísimo. Tan es así que qué emociones te podría decir que me, o sea, me, me asombra me ha asombrado la pandemia. me asombra ver lo global que es el mundo hoy en día. Eh, sin duda, desde el principio pensabas yo soy una eh, eh, no es creyente porque no, no es una cuestión de fe, pero o sea la ciencia es de las mejores cosas humanas que hay. Siempre tener una confianza en que la vacuna va a estar y que la, el, el mundo científico está haciendo un enormísimo esfuerzo, tanto los médicos como los que están investigando para hacer la vacuna posible. Nunca he pensado que nos podemos quedar así para siempre. Me enteré que la primera pandemia mundial que se considera fue se llamaba fiebre antonina porque era cuando Marco Antonio era el emperador de Roma. Y los soldados empezaron a esparcir a, a lo largo de lo que era Roma, del Imperio Romano, una fiebre. Llegó hasta Egipto. ¿Sabes cuánto duró? 25 años. 25 años. La gente muriéndose. Porque, pues, los remedios eran rezarles, ¿no? A los dioses y, y ya. Entonces, cuando escuché eso, dije, no, o sea, un año es nada, es nada. Entonces, mi forma de sobrellevarlo, ha sido trabajando muchísimo, extraño el contacto social, pero me he distraído muchísimo trabajando, se me han pasado las semanas de manera rapidísima, entonces una semana más, una semana menos de pandemia, un día más, un día menos, y así me la he pasado. ¿no? Eh, las ideas. Y sobre todo la emoción, asombro. Las ideas, mira, tengo desarrollando una película. Además de la que voy a filmar, estoy desarrollando otra película, hice otra versión de ese guión. Durante un tiempo pensé que me iba a dedicar, como que dije, claro, es el encierro perfecto para cualquier creador, ¿no? Pero no, no surgieron tan fácil como pensé que iban a, a surgir. Y entonces cuando me invitaron a este otro proyecto, decidí tomarlo porque dije, pues tampoco estoy escribiendo mucho, la verdad. Como si se hubieran quedado incubando. Claro, ahorita ya estoy, que se me queman las habas de tener tiempo para ponerme a escribir, ¿no? Y sí, tengo ideas, pero tal vez por mi forma de, tal vez esa fue mi manera de mostrar, de, de reflejar el estrés de la pandemia, fue que no, no hubo tantas ideas como yo hubiera pensado que me iban a surgir en el encierro y sin las distracciones cotidianas. Así que por eso me metí a trabajar en un proyecto y así me la he pasado trabajé en un proyecto de tecnología y, pero ya estoy a dos semanas de, de empezar mi película de ya me quiero ir a mi película ya y retomar no Qué padre me, me decías hace rato antes de empezar esta grabación que una de las cosas que más te daba miedo era filmar con covid porque uh -huh. algunos con los actores coméntame sí me da temor o sea, del año esta película yo la debía haber empezado a filmar el año pasado, pero decidí poner pausa porque eh, por el covid empezaba a haber muchas restricciones en los rodajes, ¿no? O sea, hubo las reglas para filmar y sobre todo yo me puse a pensar, las aseguradoras dejaron de en el mundo dejaron de hacer, o sea, es que en las seguros de todo, de coche, de casa, de salud, de filmaciones, dice una cláusula. No aplica en caso de y pandemias, pero uno nunca pensaba que le iba a tocar una pandemia. Entonces no aplican los seguros y los seguros de rodaje pues no aplican. Entonces, si un empleado de los que depende el rodaje, ¿no? se enferma del estómago y tienen que volver a pagar la película, se va a pagar otra vez la película, pero si se enferma de COVID no. Entonces, mi temo, estuve explorando opciones, ya hay ahora unas ofertas, pero al principio no había, porque las aseguradoras, eh, sé que las grandes aseguradoras, o sea, las que aseguran las aseguradoras. Eh, habían al principio dijeron: Bueno, pues vamos a quitar esa cláusula de no aplica en pandemias antes de la pandemia. Y tuvieron que pagar no sé cuánto dinero a, a filmaciones en Europa. Entonces, fueron gastos inmensos que tuvieron que cubrir. Y entonces volvieron, o sea, dijeron: No hay manera de que podamos con esto. no Entonces, bueno, ahora ya hay algunas ofertas. Entonces, yo pensando en lo del seguro y también pensando que si yo decía bueno pues es que si a mí me da covid en el rodaje y me muero pues no pasa nada pueden contratar otro director que retoma el proyecto y filma o bueno no me muero pero ya no puedo regresar al llamado al rodaje lo mismo yo el fotógrafo un producto cualquier detrás de las cámaras pero un actor si se enferma y tú tienes media película filmada ya no puede volver al rodaje y tú ya tienes media su cara ahí ¿Y ya te gastaste el dinero para tener su cara ahí? Entonces, eh, me dio, ese fue como un gran freno, ¿no? Las decisiones financieras. Hay algunas películas que sí han terminado. Eh, hay muchas que no se pueden filmar, porque hay muchas restricciones sobre la cantidad de gente, ¿no? También los costos de los rodajes han subido muchísimo, por lo menos el 20%, porque se alargan los planes de trabajo, porque ya no puede estar en el set, suele ser el fotógrafo con el equipo eléctrico, con el staff montando las luces, ajustando. Al mismo tiempo están los de arte dando el último detallado. Al mismo tiempo está el actor así entrando y platicando con el director. Al mismo tiempo hay un chorro de gente en el set, ¿no? Y ahora no. Ahora tiene que entrar un, a, un equipo que va a sanitizar. Luego tiene que, sale. Luego tiene que entrar el de arte. Arreglan todos la, la escenografía, sale. Luego entra el equipo de iluminar, iluminan, sale. Y así es. Entonces, eso hace que en tu día firmes bien poquito tiempo. Y entonces necesitas más días de rodaje para cumplir. Y eso, a, eso más las pruebas de COVID, que hay que estar haciendo todo el tiempo, eh, oh. ha alargado las, los llamados y las producciones. Entonces, decidí mandarlo a esta semana, a este año confiando en que iba a haber una vacuna, pues sí hay, pero la distribución está muy compleja. Entonces, pues me va a tocar filmar con COVID. Eh, yo pensaba que no, pero sí me va a tocar filmar con COVID. Oye, Monse, pues eh, a, a, supongo que también la gente que hace rato te decíamos que estábamos eh, fascinados con la forma que tienes de contar las cosas. Se nos, se nos ha ido de volada el tiempo, ¿no? Parece mentira, ¿no? Este, ya se nos hubiera enfriado el café eh, o ya se nos hubiera este, eh, enfriado la cerveza, se nos hubiera calentado la cerveza de estar echando esto. Pero déjame preguntarte algo antes de terminar. Todavía tengo muchísimas cosas. Espero que no sea la última vez que nos acompañas. Pero quiero saber tu punto de vista en relación a las plataformas. Yo sé que tú eres amiga de la tecnología, pero eh, quiero saber tu punto de vista en relación a si las plataformas han abierto la posibilidad para estar haciendo producto audio, audiovisual de calidad. No, estás a favor, estás en contra, lo ves como un territorio que te gustaría expl explorar. ¿Qué opinas? Fíjate que yo siempre he estado a favor de las plataformas, a mí me parece genial que las historias sean accesibles a la gente, o sea, de verdad sí pienso que la gente de hoy no sabe lo que es vivir en Pueblo Quieto, de no tengo acceso a la película, puta, pues que venga la muestra y a ver si la trae. o sea, ahora que se cumplieron antier 25 años de Trainspotting, o sea, vino en una muestra, estos no se imaginan lo que es que te digan, es que, ¿sabes yo cómo vi Trainspotting?, la primera vez que la vi fue antes de que la estrenaran en cines en México. Llegó una chava de la Ibero que venía de haber estado en Inglaterra y entró a la clase de Jaime Pontones que era de radio y traía un DVD, un no había DVD, un VHS en la mano y dijo, tienen que ver esta película. La traía, se compró el VHS en Inglaterra y lo trajo. Así vi muchas películas, muchísimas. Y me acuerdo que lo vi así, en una tele, en una tele con una biocasetera y en la Ibero nos juntamos en un salón, la puso esta amiga y la vimos y estábamos así extasiados. Tan fue así que luego hicimos también como hay unas proyecciones eh, antes de que la pusieran en los cines. Y hoy en día, que puedas acceder a tanto contenido, claro que eso tiene implicaciones en el modelo de negocio. porque qué? Pues porque... Ya no son nomás las siete majors, Disney, Warner, Fox, o sea, 20 Century Fox, no son estos los siete majors definiendo qué se va a ver en el mundo, ¿no? Y ahora lo que pasa es que pienso que cuando crece un negocio muchísimo, pues ya como que es muy difícil que crezcas mucho y no te conviertas en, en los malos del cuento avaros, ¿no? Entonces ahora Netflix es quien tiene la batuta más alta y es el que manda. ¿Qué está pasando? Pues sí se ha crecido muchísimo la producción. Te puedo decir que a nivel industria, a nivel gente que trabaja en el cine, desde el que hace la comida, el fotógrafo, los actores, todo el mundo, eh, ahora trabajan muchísimo en series, ¿no? Y antes, pues nunca. O sea, ¿quién hacía series? Pues Televisa, las telenovelas, esas eran nuestras series. Pero y ya. Y hoy en día todo el mundo tiene muchísimo trabajo, ¿no? Eh, claro, pues al final son industrias privadas que deciden qué es lo que quieren en su negocio mostrar y se basan mucho justo en los famosos algoritmos, ¿no? Que dicen, no, es que la gente depende de cómo lean el algoritmo. Entonces dicen, no, a los siete minutos tiene que pasar esto. Ahí ya la gente le cambió, ahí ya la gente ya le dio floja a la película, ahí ya la gente, o sea, leen lo, el feedback del usuario de Internet. Yo creo que está muy bien. Creo que está, o sea, que son cambios profundos que simbran una industria y que a los que estaban muy cómodos, pues no les gusta, ¿no? Eh, y, y creo que son cambios bien profundos de la forma de hacer las cosas, ¿no? Eh, también te podría decir que antes mucha gente decía, no, este, pues antes solo, ¿quién tenía acceso a una cámara de cine? ¿Quién tenía acceso a Tenías que aprender a montar con material de cine una cámara y luego revelar y luego editar y editar. O sea, no, era una cosa muy compleja. Hoy en día, así, así, filmas, filmas, ¿no? Y entonces, claro, también mucha gente dice, no, pero no es lo mismo que cine. No, pues es que sí es lo mismo. Pues sí es lo mismo. O sea, es como, seguramente los que tenían el negocio de las carretas de caballos, pues no les gustó el Forte, ¿no? O sea, es la de este... Muchacho, está viniendo a simbrar mi negociazo. Eso pienso que está pasando. Yo estoy muy a favor. Sí veo ahí, ya sabes, que los, los grandes cineastas del mundo, muchos hasta se han ofendido, pero... O dicen, no, ya el cine está muerto. Yo pienso que no. Yo pienso que no está muerto. Porque hay espectáculos... Se está viendo como nunca, como nunca. Claro, los chavoscas que lo van a ver aquí en este tamaño de pantalla o en una así chiquitita. Ya no lo quieren ver en un cine, ya quién quiere irse dos horas a meter al cine, es, es otra experiencia, ¿no? Hay que adaptarse, yo, yo siempre creo que hay que adaptarse a, a lo que hay, ¿no? Y, y no quererme, claro, yo me fascina ir al cine, ¿no? Y quedarme ahí clavada, y... pero a las chavos... O sea, las señoras en el metro aquí ven su serie, tú, 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 siete minutos ya, en lo que están en la cola de las tortillas, siete minutos mi capítulo de mi web eh, serie, perfecto ya, deme un kilo de tortillas, pum, ya me voy. Así es la vida hoy. Entonces yo creo que hay que adaptarse a la vida, yo, yo estoy a favor de las de los streamings y de que más gente tenga acceso, siempre, ¿no? Aunque sea que lo vean en ese tamaño. Dime, dime de qué te estás alimentando, qué estás viendo ahorita. ¿Qué viste hoy? ¿Qué te tiene.? Ah, he estado viendo Fargo, la serie. Fargo. ¿Y ¿Sí, ya la viste? No, eh, vi la película, no se ve. Ve la era. serie. Está muy interesante porque es una serie. Salen los hermanos, salen los, los creadores como productores ejecutivos, pero me puse a investigar y no. Es que al creador de esta serie le gustó tanto Fargo, como a muchos nos gustó, uh -huh. que decidió hacer una serie. No es que esté basada en Fargo, pero tiene toda la tendencia de Fargo. Okay. Tiene personajes muy reconocibles, el tipo de problemas, los lugares. O sea, sí, sí es como un homenaje a Fargo. Pues está muy buena. Estoy empezando la segunda temporada. Me tardé en verla, pero sí me gustó mucho, muchísimo. Eh, entonces, eh, Los Hermanos Cohen. Entonces, esa te la recomiendo, esa es la que estoy viendo. Empecé a intentar ver Brighterton, pero. Es que me choca ver en inglés, o sea, estamos hablando de la época de los reyes franceses, porque hablan inglés, o sea, ni que estuviéramos viendo cine en los 40 cuando en Estados Unidos, ay, ah, entonces en un pueblito mexicano, y todos hablan inglés, pues así, ahora resulta que en Francia todos hablan en, France, en inglés, no, me cayó muy mal, no aguanté ni tres minutos, bye. Eh, ¿Qué más he estado viendo? No he visto mucho, porque tengo mucho trabajo, pero que me ha encantado últimamente. Fargo, hubo algo que me encantó. Hubo algo que me encantó. También sabes que veo que pasa la saturación de contenidos. Es brutal, ¿no? Es brutal. Es muchísimo. Uh -huh. Muchísimo. Pero es lo que hay. O sea... Oye, dime algo, contenidos en Internet. Que me gusta. Efímeros de estas eh, sí. personas que hacen contenido que te, te agrada. Me gusta. Me... Ah, hace poco no manches, leí un escritor español que entonces dijo: O sea, me encontré un tuit, no sé cómo llegué a ese tuit, ¿no? Que era un hilo inmenso que decía: es que estoy de viaje. ¿eh? y resulta que me encontré esta foto y ponía una foto. Y resulta que me puse a investigar, o sea, te juro que terminé llorando, así. Un hilo de tuitazos y todo era una ficción. O sea, el tipo no estaba viajando, no se había encontrado la foto, no se encontró una historia de amor imposible entre dos soldados de la Segunda Guerra en un pueblito. Era una ficción contada en tweets. En hilos de tweets. En hilos de tweets a lo largo de varios días. No. Yo me la encontré ya toda junta y dije: Esta es la nueva narrativa. Esto es. O sea, esa es la nueva narrativa. Así es. A pedacitos. Y magnífico. Estuve todo el tiempo atrapada en esa historia, emocionada. Al final, te juro que sí se me mojaron los ojos. Me emocioné muchísimo. Y cuando me enteré que era ficción, me asombré porque dije: Esta, así es. Me acuerdo cuando vi Breaking Bad, un amigo poeta muy inteligente que ya falleció, pero un amigo poeta inteligentísimo, él me la recomendó y me dijo Montse, esto, esto es la nueva narrativa y el cine está muerto, véla y la vi y me dijo ya el cine va a ser como una experiencia como el museo, o sea ya ya vas a ir al cine por otras cosas pero no a ver una historia porque la historia la vas a ver en la tele de tu casa esto te estoy hablando hace ya muchos años y tiene razón o sea ahora veo lo que este amigo me dijo no eh, en ese momento que esa es la nueva forma la nueva narrativa audiovisual de las series que permiten acercarte a la historia de otra forma y explorar cosas que una película no te va a dar por el tiempo y y esos es tweets Así lo vi, dije, esta es, la nueva, esta es la nueva narrativa textual. Así, ahí, en una pantalla. Me emocioné muchísimo. A lo largo de varios días, ¡pum!, ya está. Ahí está la historia. Ese contenido me fascinó. También hay un Instagram de... ¿Cómo se llama la niña judía que estuvo...? El diario, el diario de Ana Frank. Hay, una, hay un Instagram de Ana Frank, como si ella tuviera su Instagram, y cuenta la historia del diario de Ana Frank en videitos y en... En cositas de Instagram, como si estuviera viva. Increíble, increíble. Eso también es la nueva narrativa. Yo creo que estamos a punto de que explote algo muy grande en la forma de contar, y eso siempre me atrae muchísimo. Lo que está ahí como en la vanguardia me fascina. Aunque también soy una gran amante de los clásicos, y siempre pienso que lo que hizo que una historia de Víctor Hugo o de Gabriel García Márquez me atrapara o Ana Frank. Y los nuevos medios, lo que está abajo, que es la historia, eso, eso es lo que no cambia, que hay que cantar, contar una buena historia. ¿no? Ya los medios, ¿cómo? Pues ya eso es la forma de entregar, la forma de envolverlo. Pero lo que sí tiene que estar abajo es la buena historia. Oye, Monse, te agradezco muchísimo el tiempo, de verdad. Más, eh, más tarde me vas a tener que contestar. Eh, el punto de vista que tienes de Matrix ya no nos va a dar tiempo de hacerlo eh, ay cierto pero, pero maravillosa te, película te agradezco muchísimo yo creo que y, y para que tú sepas eh, yo, yo me quedo pensando porque lo que hacemos con este con esta serie de, de entrevistas que, que han estado teniendo una recepción tan buena es que han tenido una recepción tan buena que nos están pidiendo en otros lugares que las traduzcamos al inglés. Entonces, ah, quedo, qué padre. Me quedo pensando por momentos todos los quotes que estás diciendo y los estoy traduciendo al inglés y me sorprenden todavía más. Muy bien, muy bueno, bien. Por eso lo estoy entendiendo de una manera tan peculiar. Oye, eh, un placer, de veras. Se fue volando el tiempo. Se fue volando. Complicadísimo estar entrevistando a una mujer inteligente y poderosa en su narrativa, te lo juro que sí. Este, gracias, Mario. Eh, te abrazo a distancia, gracias por el tiempo y espero que eh, pronto se sigan produciendo escenarios de innovación eh, como tú eres, estás completamente abrazando el cambio, el tiempo, te veo como una mujer estás adelantándote, como siempre, eh, a, 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 a tu temporalidad. Me encanta, este, lo disfruto mucho, me seduce escucharte, eres eh, interesante y eres emocionante. Entonces, este, pues gracias por el tiempo, Monse. Te mando un Con beso. Con muchísimo gusto, Mario. Y ojalá que esas emociones se traspasen en las historias. Y bueno. Pues qué bueno que, que desmitificamos ese Radiopasillo, ¿eh? Hubiera estado fantástico, imagínate, pero no. Era ¿Ah? un Radiopasillo. Ahí está, el tiempo de este, está por venir, ¿por qué no? Puede ser explorar nuevamente narrativa. Te abrazo, un beso. Yo también, Mario, besos.